Ya estamos de vuelta, seguimos en la Muga Verano y ahora vamos a conocer a fondo a una asociación que trabaja en nuestra comunidad. Es la Asociación Servicio Socioeducativo Intercultural y está con nosotros su coordinadora, Maite Ziganda. Muy buenas noches, Maite. Buenas noches. Gracias por venir en un día en el que se han emitido diferentes informaciones acerca de los menores extranjeros no acompañados y a ese colectivo vosotros apoyáis y tratáis de que se integren en nuestra sociedad, ¿no? Eso es. Sí, han venido a Navarra. Bueno, es un fenómeno, una realidad bastante nueva, digamos. Eso es, novedosa. Más o menos allí por octubre del 2018, bueno, el SEI lleva trabajando 20 años en Navarra. Y hasta ahora pues teníamos 3 menores no acompañados, 4, 6, ¿no?, al año. Y de repente en 2018 pues vinieron a Navarra pues un número bastante significativo. Esto se debe a que el gobierno de Navarra habla con el gobierno de España y de alguna manera, bueno, pues en algunas comunidades de España había saturación con la atención a estos menores y el gobierno de Navarra asume la responsabilidad de atender pues a un número que ese número está en correlación con el número de habitantes que tiene la comunidad. En este caso, Navarra, bueno, pues se negocia tantos menas, ¿no?, por tantos personas que viven. Y uno de los objetivos, bueno, de la Asociación SEI, que en estos 20 años lo que nos hemos especializado es en acoger y acompañar a adolescentes que acaban de llegar, que acaban de venir inmigrados. El Gobierno de Navarra se pone en contacto con nosotras y nos pide, por favor, que hagamos ese acompañamiento también a estos menores que están ya los recursos residenciales, de alguna manera, ya se han estipulado y que ahora lo que necesitan es integrarse en la sociedad, ¿no?, que se sientan parte de integrarse pues para que no se cierren en guetos, ¿no?, que se suele tender, ¿no? Yo igual me voy a Alemania a vivir y encuentro a unos navarros en Navarra, ¿no?, y al resto no les entiendo y, bueno, pues yo creo que tendería a juntarme con el resto de navarros, ¿no?, que me entiendo lo que hablan y entiendo sus códigos culturales. Entonces intentamos eso, que vayan rompiendo, ¿no?, con esa facilidad de relacionarse entre ellos y se empiecen a integrar en la comunidad. Y en ello estamos. ¿Y estos menores en qué situación vienen? ¿Qué es lo que necesitan? Porque vienen con muchas carencias, ¿no? Pues mira, te voy a decir, te invito a que vengas un día al SEI, porque alucinas, ¿no? O sea, de repente te sorprende cómo son estos chavales. Cuando les dices, ¿y cómo has venido?, ¿no?, y te dicen, va, pues en una patera, ¿y qué tal? Ah, pues muy bien, ¿no? Y dices, a ver, la patera no era un drama, ¿no? Pues resulta que yo creo que muchas de las cosas que nos hemos de ver, ¿no?, pues situaciones, por ejemplo, este verano hemos visto muchas, la patera que no se le dejaba entrar, ¿no?, situaciones dramáticas, muchas veces nos hacemos que todo es drama, ¿no?, y la verdad que son chicos, sobre todo son chicos, ¿no?, que, bueno, lo que nos cuentan es que allí, sobre todo son de Marruecos, procedentes de Marruecos, dicen allí la posibilidad laboral es muy reducida, ¿no? Igual, pues, mucho en la ganadería, agricultura, pero yo he estudiado y yo quiero, ¿no?, tener posibilidades de poder trabajar en algo que me guste. Entonces deciden inmigrar, es un proceso migratorio que de alguna manera sí que en la mayoría de los casos pues la familia, ¿no?, sabe que va a hacerlo, en otros casos, bueno, pues se escapan, ¿no?, dicen cuando mi madre me pille, ¿no?, y lo que quieren aquí es pues venir y trabajar, ¿no? Yo creo que lo que quieren el resto de adolescentes, pues tener una vida, pues eso, poder estudiar, muchos quieren estudiar, además son buenos estudiantes, algunos las notas han sido muy buenas, ¿no? Y luego tener una oportunidad laboral. Ahora en la asociación los que hemos atendido han sido alrededor de 80, este verano hemos tenido un programa especial en verano, alrededor de 80, y la verdad que han funcionado muy bien. Sí que las noticias que salen, ¿no?, igual... Sí, por eso te quería comentar, porque esta misma mañana la Policía Nacional, el Sindicato Unificado de la Policía Nacional, ha enviado un comunicado que insta al Gobierno Foral a un control sobre estos menores, porque la última semana se ha detenido a 9 de ellos, 4 acusados de un presunto delito de acoso sexual contra unas chicas menores de edad, y entonces se insta al Gobierno Foral a que tome medidas. Yo me imagino que esto también viene porque han aparecido o han traído a muchos menas, y igual y los recursos económicos para poder atender a todos ellos. No sé si eso también vosotros lo notáis en la asociación o no pasan por ese proceso de adaptación y de apoyo que vosotras ofrecéis.
Sí, o sea, Gobierno Navarra no es que los hayan traído. Sí que es verdad que ahora hay algunos, o sea, los chavales están y entonces deciden moverse, ¿no? Sí que es verdad que al ser una situación bastante nueva, Gobierno Navarra está adaptando todos los... bueno, yo hablo por Gobierno Navarra, pero no es que esté, ¿no? Pero sí que es verdad que está poniendo en marcha todos los recursos necesarios para atender, ¿no? Y para que, sobre todo, se siga manteniendo esa seguridad y esa convivencia, ¿no? Yo, de hecho, la Policía Nacional, Guardia Civil, policías forales, municipales, están, ¿no?, dentro de estos recursos, como un recurso que está trabajando muy bien. A mí me parece que están haciendo una labor muy positiva. De las reuniones que estamos teniendo de coordinación, para que esta situación, ¿no?, sea en positivo, lo que nos cuentan, a mí me parece que se está haciendo un buen trabajo. Sí que es verdad que a ver, que las cosas, ¿no?, de un día para otro, la varita mágica no existe y que tenemos que ir poco a poco, ¿no?, poniendo los recursos necesarios. Y luego también entender, ¿no?, que si hay 200 menores que acaban de venir, que de ese número, por ejemplo, la mayoría de los 198, igual no hablamos, ¿no?, y hablamos justo. Yo sí que pediría que se hable, ¿no?, en igualdad, y por supuesto las normas sociales son para todas las personas iguales. Cuando una persona, en este caso puede ser un menor extranjero, me da igual, un menor extranjero, ¿no?, o no extranjero, ¿no?, ha cometido un delito, una situación que no es, ¿no?, que no es socialmente aceptada, está claro que la ley, ¿no?, tendrá que bueno, ya hay recursos también, ¿no?, a nivel legislativo para que se haga, bueno, pues lo que se tenga que hacer. Pero sí que creo que los recursos se están, ¿no?, poniendo en marcha, se está funcionando bien, la coordinación está, ¿no?, bueno, pues vamos poco a poco coordinándonos. Claro, porque pero... citabas que han llegado durante este año casi 200 menas, sí. Y el pasado año se tienen datos, Maite, ¿de cuántos fueron? Pues no tengo los datos exactos, pero pues la mitad. Han ido como viniendo poco a poco, ¿no?, en tandas. Entonces no te puedo decir ese dato. Pero sí que el año pasado, pues en octubre del 2018, pues igual empezaron viniendo pues 70, ¿no?, y poco a poco pues han ido viniendo. 200. El boca a boca funciona mucho. Eso también ocurre con el resto de familias que atendemos en el SEI, porque el SEI primordialmente atendemos a familias que están en proceso de reagrupación familiar. Y estas familias muchas de ellas vienen de Bolivia. Y dices, hijo, ¿por qué? Qué coincidencia, ¿no?, que los de Bolivia vengan a Navarra. Bueno, pues porque el boca a boca funciona. Entonces, viene una familia de Bolivia y habla con alguien que en Navarra se está bien, ¿no?, y entonces pues otras de familias de Bolivia oyen Navarra y deciden inmigrar a Navarra. En todo caso, también te quiero decir que la inmigración no es una cosa de ahora, ¿no?, es una cosa que ha existido siempre, pero sí que es verdad que Navarra, o sea, hace 20 años que empezó la asociación, porque hace 20 años era cuando se empezaba a ver en Pamplona, por ejemplo, algo de inmigración, ¿no? O sea, porque no era habitual ver mucha gente de diferentes colores. Cuando se empieza a ver unas profesoras, empiezan a ver que en el aula empiezan a tener dificultades y hacen la asociación sobre todo centrada en apoyo escolar, porque tienen dificultades también en lo escolar. Pero conforme va pasando el tiempo, fijaros, hemos pasado de una comunidad que casi no había inmigración a una comunidad totalmente intercultural. Y yo entiendo que acoger en tu comunidad a una persona que tiene otros códigos culturales, otras formas, porque alguna vez ha venido a la asociación algún chaval que no me mira a los ojos y yo ya estaba, este es un falso, ya, este ya algo tiene que esconder, ¿no? Y resulta que luego me enteré que en su país era de mala educación mirar a los ojos. O sea, que los códigos culturales son muy diferentes, la forma que tienen de educar, la forma, son diferentes, pero que conforme pasa el tiempo y sobre todo estos adolescentes se adaptan muy bien, o sea... Hay que darles tiempo, sí, más recursos económicos y que, sí, Navarra ponga todos los recursos necesarios ante esta migración que está llegando nueva, que se ha superado, digamos, superado al doble, ¿no?, que del pasado, sí, año. Yo creo que cuando hablas de Navarra entiendo que hablas de la comunidad en general, no solamente, sí, de las instituciones públicas, ¿no?, sino que yo creo que estos chavales han venido aquí para convivir con nosotras, o sea, son parte de Navarra, y creo que está en manos de todas las personas, cualquiera que viva en un pueblo pequeño, en la ciudad, ¿no?, darse cuenta que al final son chavales que acaban de venir, que están un poco perdidos, aquellos que no conocen el idioma todavía más perdidos, ¿no?, porque no entienden, les hablas, y yo a veces los veo por
por la calle, ¿no? Y les veo, ¡Barcelona! Y digo, ¡ostras, qué bronca!, ¿no? Pero a veces yo hablo en euskera con mis hijos y mi pareja, que no entiende nada de euskera, dice, ¿le estás echando una bronca? Y digo, no, o sea, le estoy diciendo que... O sea, a veces nos parece que igual como se comunican es, ¿no?, de esa manera, porque no estamos entendiendo. Yo diría que nos pongamos en la piel, ¿no?, de si fuéramos nosotras las que estuviésemos ahí y que no sé, no, que intentemos comprender, ¿no?, qué situación están pasando y sobre todo acoger, porque de verdad merece la pena. Son chavales muy majos, ¿no? Merece la pena, y lo que hay que hacer es acercarse hasta SEI, la Asociación Servicio Socioeducativo Intercultural. Su coordinadora, Maite Ziganda, nos ha invitado a conocer la labor que realizan, y eso es lo que haremos, porque esta asociación cuenta con más de 150 voluntarios y lleva trabajando desde hace 20 años. Gracias, Maite, por habernos acompañado, y nosotros ahora nos vamos a celebrar las fiestas, por ejemplo, de Milagro. 200 mujeres se han juntado aquí a comer en Milagro, en el Polideportivo, para celebrar el Día de la Mujer, en una jornada en la que hay un montón de actos preparados solo para ellas. Hoy aquí en el Día de la Mujer. Bueno, pues se puede ver ahora, pues la gente con ganas de pasarlo bien, todas las mujeres de todas las edades, y eso está muy bien. ¿Se apuntan siempre a este día? Pues yo llevo tiempo fuera, pero llevo un par de años que sí. El Día de la Mujer empezó ahora 42 años con un grupo muy reducido, y se ha ido aumentando, y lo que choca es tanta juventud, que ahí nos quedamos todas un poquito, pero participando, por supuesto. ¿Cuántas mujeres os juntáis un día como hoy aquí en Milagro? Pues creo que hoy estábamos unas 200, alrededor de 200 mujeres, de todas las edades, jóvenes, mayores, hay de todo. ¿Qué destacarías de este día? No sé, ¿el buen ambiente entre todas? Sí, el buen ambiente que hacemos, porque creemos, para una mujer, yo creo que este día es el mejor de todas las fiestas. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, porque es nuestro día. Es el vivir todo nuestro día, las mujeres solas, disfrutando de ello, y no sé, y es nuestro día. Disfrutamos a tope siempre. Porque es una diversión total, es el cohete. No soy de Milagro, soy de Vitoria. Y me paso aquí siempre las fiestas del día de San Blas. Todas las fiestas, porque es que me encanta. Lo único que no me gusta son las vacas, porque me parecen muy aburridas. Pelos de encierros, todo, no me pierdo nada. Aquí en Milagro. Pues porque es un día muy alegre y nos lo pasamos muy bien, bailamos mucho y comemos más. ¿Y cuántas mujeres se juntan? Pues no lo sé cuántas iremos, pues igual 150 o así. Claro que es difícil si no juntaros todas, ¿no? Si no es un día como el de hoy. Lo que pasa que aquí, pues claro, las que somos un poco mayores, pues ya nos vamos a partir solas, porque dicen que somos mayores. Pero no pasa nada, ¿no? Mayor para salir. Pero podéis bailar igual y comer igual. Hombre, pues claro que sí. Baila más que lo que come. Eso está bien, ¿no? Mejor bailar que comer. Sí. Bueno, no, yo de las dos cosas. Si no, ¿cómo no puedo bailar? Estoy con Zaira, que es la reina de la juventud de este año de aquí de Milagro. ¿Qué significa ser la reina de la juventud? Pues representar a la juventud y acudir a actos y lanzar el cohete de la mujer. ¿Y qué significa para ti haber sido elegida la reina? Hombre, pues un orgullo, y saber que mis quintos pues me votan.
digo, que ahora coger fuerzas, ¿no?, para seguir aguantando todo el día. Sí, fuerzas sí. Lo que pasa es que ellas no querían venir. Y yo les he dicho, tantos años que llevamos sin venir, tenemos que venir al Día de la Mujer. Y entonces les he dicho, al Día de la Mujer, y aquí estamos. Y a pasarlo bien, ¿no? Ah, eso siempre. ¿Cogiendo fuerzas para continuar el día? Sí, sí, que el día es largo. ¿Qué vais a hacer luego? Pues luego hay orquesta, ¿no?, verbena y luego las novillas. ¿Soléis venir siempre al Día de la Mujer? Sí, todos los años, si podemos, sí. ¿Cómo va el día? Muy bien, muy bien. El mejor día de las fiestas. ¿Y por qué? Porque pues, es un día que nos juntamos todas las amigas y pues, recordamos viejos tiempos y todos los días de la mujer que hemos venido. ¿Recordáis las tallitas de otros años? Hombre, por supuesto. Sí. ¿Qué tal son las fiestas de Milagro? Pues las mejores, hombre, sí. Así de bien se lo han pasado de Milagro y así de bien nos lo podemos pasar en Baluarte porque comienza esa temporada y ya se han puesto a la venta los abonos. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es lo que nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Banca socialmente responsable. La Fundación Baluarte ha puesto hoy a la venta los nuevos abonos parciales para la temporada 2019-2020. Baluarte presentará durante los próximos meses 14 propuestas diferentes con lo mejor de la lírica, la música clásica y la danza. Artistas como Ainhoa Arteta, la Compañía Nacional de Danza o el pianista Arcadi Bolodos son algunos de los espectáculos que tendrán lugar en esta nueva temporada. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es lo que nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Banca socialmente responsable. Ya nos hemos quedado sin tiempo y así para que Sonia no me siga chillando, lo que hacemos es despedir el programa de hoy con la siguiente frase. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Cervantes, hasta mañana. Que sean felices.